gracias, queridísima Gina. ¿Y tú? Seguramente quieres ser feliz. Todos aspiramos a la felicidad. Para unos tiene que ver con el dinero, para otros con éxito, para otros estar en paz. Pero ¿cómo podemos obtener la verdadera felicidad? Esta mañana está con nosotros Cecilia de los Ríos. Ella es Master Coach en Ciencia del Bienestar Integral y Ade Alvarado. Él es director y organizador del Bienfest. Bienvenidos. Bienvenidos. Muchísimas gracias. ¿Qué es la felicidad? ¿Qué es la felicidad? Porque todos dicen que es actitud, que es absolutamente tener todo o no tener problemas. ¿Cómo podemos aspirar a esto tan difícil? Totalmente, pues cada quien va encontrando su propio código de la felicidad. Esa es la parte importante. Que nos han enseñado que la felicidad tiene que ver con una actitud de la vida o que tiene que ver con pensamientos positivos. Y en realidad la felicidad es todo un mundo que cada quien va a ir descubriendo, pero que tiene que ver con procesos bioquímicos, neurológicos, metabólicos, temas genéticos, de la microbiota intestinal. O sea, es mucho más allá que nada más pensar en que vamos a estar atrayendo cosas en nuestra vida. Para aterrizarlo un poco a nuestro público, porque luego yo no entiendo mucho cuando hablamos de temas más elaborados, pero cuando hablamos entonces de esta felicidad integral, que me encanta como lo dices, no hablamos solamente de que, ¡ay, hoy tengo el coche que quería, qué feliz soy, hoy tengo la pareja que quería! No, tengo una salud que, o sea, nosotros la empezamos a elaborar esa felicidad, o sea, como sano, pienso positivo, respiro, medito, ¿a eso vamos? ¿A hablar un poquito qué es todo esto? Totalmente, tiene que ver con tus hábitos de vida, por supuesto, pero también tiene que ver con una predisposición genética y de todos los procesos que generan nuestras bacterias intestinales. Eso es lo interesante, que hoy en día podemos sustentar, podemos hablar de la parte científica fundamentada de la felicidad. Oye, me impresiona que sea también un factor genético, porque sí. ¿Qué tal que tenemos el chip de que no somos felices? ¿Qué hacemos con eso? Exactamente. Sí, bueno, obviamente la parte genética tiene que ver con la expresión de nuestros genes y eso se ven impactados o influenciados por factores externos ambientales como nuestros hábitos de vida. Pero es así, o sea, si tú te ganaste la lotería, si tus papás, una parte, bueno, el 50% de tu mamá y el 50% de tu papá, y te heredaron ciertos genes que te dan mayor predisposición a segregarse serotonina, que es esta llamada la hormona de la felicidad, si tú te ganaste esa lotería, vas a tener mayor predisposición a ser feliz. No quiere decir que nada más, si eso, no te la ganaste, no pasa, vas a ser ¿qué feliz. ¿Qué pasa si obviamente? Yo no tengo esta exacto. herencia fabulosa de ser feliz? O sea, ¿cómo la empiezo a crear yo? O sea, compártanos ahorita, tú también, Ade, que estás en esto del Bienfest, compártanos unos pasos para que podamos comenzar a crear esta felicidad integral de la que hablamos esta mañana. Sí, pues mira, una parte es esta predisposición genética, pero también tiene que ver con todas las funciones que generan nuestras bacterias intestinales. Es muy interesante saber que somos como un ecosistema donde habitan microorganismos. Tenemos 10 veces más células bacterianas que células humanas en sí. nuestro cuerpo. Me estás asustando, ¿eh? No, definitivamente, pero eso, o sea, son pero millones eso no de es, bacterias. No es negativo. No, porque ellas son las encargadas de funciones importantísimas como nuestro sistema inmunológico, como el metabolismo de alimentos, de lo que nos alimentamos, del rendimiento físico y muy importante. ¿Pero cómo programarlas? Perdóname la interrupción, ¿cómo programarlas para que nos den felicidad? Nuestros hábitos de vida. Te voy a decir por qué. El 90% de la serotonina se genera gracias a nuestras bacterias intestinales. Entonces, ellas generan esas sustancias y se comunican en el intestino con nuestro cerebro, mandan esa señal y ayudan a que tengamos un estado de mayor sensación de bienestar, placer, felicidad. Entonces, hay que nutrirlas a ellas, esa es la parte importante. ¿Cómo? Cuando me dicen a mí, ¿a quién te podemos ser felices sí. y tenemos que ser feliz a alguien? A tus bacterias intestinales. ¿Cómo las hago ¿Cómo? Feliz? Alimentándolas adecuadamente. Okay. Por ejemplo, el cacao. El cacao dice, es que el cacao te hace feliz. Bueno, es que el cacao tiene triptófano. Cuando entra y con nuestro aparato digestivo, el triptófano se convierte en serotonina. Entonces, comer alimentos ricos en triptófano, por ejemplo. Cacao, hacer ejercicio. Cacao, hacer ejercicio, eso es importantísimo. Endorfinas. Cosas de relajación, respiraciones, para poder relajarnos y por lo tanto no tener cortisol, que también daña nuestras bacterias intestinales. Ahora, viene el Bienfest, que está lleno de todo esto. Vamos a poder encontrar bienestar en todos lados, pero ¿cómo nos dirías tú, Ade, ahorita que platicaremos más del Bienfest, pero cómo nos
tú en tu experiencia, porque supongo que si están involucrados en esto es porque están en este camino, ¿qué tengo que hacer hoy para empezar este camino a la felicidad? Aparte de comer bien, hacer ejercicio, ¿qué más hago? Pues yo siempre digo que lo primero, lo más importante es tomar la decisión, tener la voluntad de estar bien, de voltearte a ti mismo, voltearte a ver y decir, ¿qué puedo hacer cada día para cuidarme? Y puedes empezar por lo más sencillo. Hay personas que creen que es muy complejo y que hay que hacer 18,000 cambios. No, hay que empezar por lo más básico, por la naturaleza, por tomar agua, hidratarnos, ¿no? A veces se nos olvida hidratarnos y es fundamental. Es una necesidad indispensable para todo ser humano. Entonces, todos los días empezar el día tomando agua, por ejemplo, es una muy buena recomendación para el día a día, ¿no? Y todo, y aquí en el Bien Fest. Así es. Nos van a enseñar a ser felices, va a haber talleres, ¿de qué se trata? Así es, el Bien Fest es un evento que reúne a todas las marcas de productos saludables y naturales, así como a todos los expertos del mundo del bienestar en México. Tenemos desde médicos funcionales, nutriólogos, expertos en hábitos de salud, expertos en fitness, por ejemplo, vamos a tener talleres de cocina. Pero también va a haber actividades para los niños, entonces está padrísimo porque integramos a toda la familia, tenemos actividades al aire libre, va a haber música, de manera que para todas las personas que estén interesadas en el mundo del bienestar, ahí van a encontrar todo, todas las herramientas, todos los expertos, y se la van a pasar padrísimo, porque va a estar muy, muy padre. Pues ahí estaremos. Felices. Gracias, muchísimas gracias por acompañarnos, de ahí nos vemos. Gracias. Felices, gracias. Pajaritos, ¿ustedes son felices? Sale el sol, lunes a viernes, 9 a.m. Participa en Imagen Televisión.